¿Qué tal, amigos del Blog Carlos Perú? Vamos a hacerle el unboxing para contarles qué viene en el interior de este Fitbit Versa 2. Antes veamos un poco de la información que viene en el empaque. Conexión Alexa de Amazon, dependiendo si está disponible en el país. Tenemos sensor de ritmo cardíaco, las notificaciones de las aplicaciones, medición de sueño, una batería de más de 4 días. Acá nos indica el color, que es un gris. Algo más detallado de la información que vemos del Versa 2. Acá también nos indica que es compatible con Android y iOS. En esta parte nos dice que es sumergible hasta 50 metros para los que practican natación. La duración de la batería dependerá, es variable, ¿no? Depende de las aplicaciones que esté y las funciones que realice. Antes también debo mencionar que ya el producto lo abrí y lo probamos ese mismo día del evento, ya que nos hicieron hacer ejercicios y pues, ¿no?, un training de 20 minutos. Entonces vamos a hacer, simular nuevamente el unboxing. Muy bien. Jalamos la pestañita. Tenemos aquí. Aquí tenemos el dispositivo. En este color plateado, la correa plomita. Muy bien. Ponemos aquí a un lado. Tenemos los plastiquitos que ya le había quitado ese mismo día para poder usar. Seguimos viendo el contenido del empaque. Aquí tenemos una pequeña guía de producto, una información en diferentes idiomas. Tenemos acá una segunda correa, como indicaba el empaque. La correa que está puesta en el dispositivo es algo más corta, y esta es algo más larga dependiendo del grosor del brazo. Tenemos aquí el compartimiento, no tenemos nada más acá, tenemos acá el compartimiento de carga, la base que es para poder cargar, para salir. Muy bien, este es el dispositivo de carga. Vamos a sacar este plastiquito que lo protege. Sacamos acá esto de acá. Seguimos sacando. Y en esta base, con esos pines, es donde se adhiere el dispositivo de la parte posterior, como pueden verlo ahí. Me había olvidado de mostrarles esta información. Acá nos dice que tenemos que descargar, pues, obviamente la app Fitbit, y también cómo retirar la correa, ¿no? O sea, cambiar la correa. Acá nos repite el contenido, lo que ya vimos ya, el cargador y la correa adicional. Muy bien. Pantalla AMOLED con protección Gorilla Glass 3, contorno de aluminio. Las correas sí son de GB. Tenemos en este lado el botoncito para activar la pantalla, para retroceder la función también. Y en este otro lado tenemos lo que, pues, me parece que, si no me equivoco, es el micro para poder usar los comandos de voz para poder responder en texto los mensajes. Esta es la correa. Vamos a retirarlo. Abrirlo, mejor dicho. Bien. En esta parte vemos los sensores de ritmo cardíaco y los pines dorados que se conectan con el cargador. Vamos a utilizar el cargador coincidiendo los pines con los pines en el cargador. Colocamos de costadito, lo presionamos. Ahora el cable lo conectamos a una power bank o en el puerto USB de la laptop y comienza a cargar. Aproximadamente una hora, dos horas, comienza a cargar el reloj, ¿ok? Y para sacarlo, cuando esté, pues, cargado, obviamente, solamente lo palanqueamos de ese lado y sacamos. Listo. Puede ser un poquito fastidioso sacar la correa, pero solamente jalamos esta palanquita que está acá y sale. Y para poderlo colocar nuevamente, en resumen, este es el contenido del pack de venta del Fitbit Versa 2, el smartwatch, la correa adicional, el cargador, una guía rápida y el empaque del Fitbit Versa 2.
Para activar la pantalla solamente presionamos el botón lateral o si no, dos toques. Listo. Vemos la hora y la información que estamos haciendo, ¿no? O sea, los pasos que hemos dado durante el momento, las calorías que se van quemando y la fecha abajo, ¿no? El ritmo cardíaco si es que hacemos el movimiento y después accedemos al menú, que son las aplicaciones, la de ejercicio, temporizador, las alarmas, control de Spotify, el ritmo cardíaco, el tiempo, la música, la configuración y otros comandos, ¿no? La configuración, vemos ahí el brillo de pantalla, pantalla siempre activa, no molestar, entre otras funciones. Y para retroceder presionamos el lateral y salimos. Para ritmo cardíaco, todo esto, ¿no? Si mantenemos presionado, entramos acá, seleccionar atajos. Entre otras funciones. En lo que es ejercicio, podemos seleccionar lo que es correr, ciclismo, natación y carrera en cinta. También pesas. Y ejercicios y entrenar, ¿no? Correr, digamos, ahí no, ya que velocidad, y lo activamos y lo paramos y así salimos. Prueba de recepción de un mensaje de Messenger. ¿Está? Vamos a responder. Gracias, Carlos Perú. Listo, ahí sale. Y ahora enviar. Mensaje enviado, listo. Ahora recepción de mensaje WhatsApp. Y ahora vamos a responderlo utilizando comando de voz. Perfecto, recibido el WhatsApp. Vemos ahí que está correcto. Perfecto, recibido WhatsApp y enviar. Y mensaje enviado. Listo. Una prueba de notificación de llamada. Ahí está, sale el llamante para contestar o rechazar la llamada. Y la notificación de llamada perdida. Otra de las opciones de formato para cambiar con el Fitbit Versa 2 es utilizando un fondo de pantalla. En este caso puede utilizar una imagen, una foto, digamos. Vamos nuevamente al menú de la aplicación Fitbit Versa 2. Entonces utilizamos a formatos. Ahí nos muestra el formato que está actualmente en el Fitbit. Vamos a entrar a la galería de opciones. Vemos acá todos los modelos. Aquí está. Entonces acá nos explica un poquito y vamos a seleccionar entonces los permisos, accedemos y comienza a cargar. Entonces aquí vamos a ingresarle una imagen. Ponemos aquí el Bobby. Y vamos a configuración. Y vamos a agregar una imagen de la galería. En este caso, vamos acá. Prisma. Utilizamos esta imagen. La voy a ampliar. Digamos, ahí. Está bien. Creo que sí. Entonces aceptamos y lo que tarde, ¿no? Casi nada. Ya, ahí está. Bien, y si se preguntaba cómo se veía la luz del día, aquí estamos. Los colores se ven
híbridos, la pantalla AMOLED. Para poder ver más al detalle, utilizando la aplicación Fitbit, vemos todo lo que son los ejercicios, el conteo de datos de la caminata, el ritmo cardíaco, las horas de sueño. Configuramos nuestro perfil para poder hacer seguimiento ya a todo eso, ¿no? El ritmo cardíaco para saber cómo va el corazoncito, bueno, las horas de sueño, de caminata y el peso según de acuerdo al perfil que nosotros tenemos. También podemos registrar nuestra ingesta de líquido, en este caso de agua, ¿no? Para saber cómo va el día anterior también. Todo listo. Podemos ver en lo que es la configuración, los perfiles, como ya habíamos hecho la demostración de uso de las carátulas del reloj, las aplicaciones. Le hacemos check a todas las notificaciones que queramos recibir en el Fitbit. Sea mensajes, WhatsApp, llamadas, correos, de redes sociales, etc, ¿no? Solo hacemos un check nomás y aceptamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a recibir. Todo en la aplicación Fitbit. Muy bien, amigos, esto fue la reseña del Fitbit Versa 2, el cual es un smartwatch que complementa bastante una rutina de ejercicios. Si eres una persona proactiva de hacer bastantes ejercicios, quieres mejorar tu estado de salud, que ese es el fin de lo que tiene Fitbit al ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Y con la aplicación puedes hacer el seguimiento completo de esto, las estadísticas, creando tu perfil, como ya les había dicho. También puedes suscribirte a un servicio de coach, el cual mediante audio y video te ayuda a alcanzar ciertas metas diarias, ¿no? Correr, caminatas, bicicleta y esas cosas. Te va a guiar en base al perfil que tú crees en el film. Y aparte las notificaciones, todo lo que conlleva el ecosistema que tiene Fitbit, me parece genial para mí, ¿no? Mucho más completo de lo que te ofrecen otros smartwatch. Quizás el precio sea un inconveniente, ¿no? Quizás $8.99 o $9.99 según la calidad de correa que tú puedas querer cambiar al dispositivo. Puede hacer un poquito afectar su decisión para la hora de adquirirlo, pero tengan en cuenta todo el ecosistema que tiene Fitbit detrás de esto, ¿no? O sea, compras este smartwatch y tienes todo este ecosistema muy bueno para mí, me parece, ¿no? Quizás si bajase un poquito el precio, pues resultar un total éxito, un rotundo éxito, ¿no? Y ahorita más que todo con el anuncio de que ya Fitbit fue adquirida o es parte del grupo de Google, esto va a conllevar más beneficios a futuro. Inconvenientes con el Versa 2, digamos la batería. 4 a 5 días es variable según lo que estemos utilizando, ¿no? Si hacemos seguimiento, digamos atletismo todos los días, son aplicaciones que consumen más, ya que hace seguimiento a la rutina. Y bueno, ese detalle quizás si el Fitbit Versa llegara a 10 días al menos, sería algo más, ¿no? Sería un plus tremendo. Ojalá que a futuro pues se pueda mejorar ese detalle con otros modelos o actualizaciones, no sé. Pero bueno, en general el Fitbit Versa 2 es un tremendo dispositivo, un smartwatch que te va a ayudar con tu rutina diaria de ejercicios y a mejorar tu vida en el tema de salud. Ok, un agradecimiento a Fitbit Versa, a Fitbit Latam por las facilidades en contar con este smartwatch.